Buenos días, lunes 14 de noviembre de 2022. Sigue la apuesta por el paro. Por lo visto, oído y decidido anoche en el cabildo realizado en Santa Cruz, no fueron suficientes para levantar el paro indefinido que hoy inicia su día 24. Los 4 muertos, los más de 180 heridos, las pérdidas económicas que bordean los 900 millones de dólares y un estado generalizado de crispación e incertidumbre. Los impulsores de la medida de fuerza, Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, Rómulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz, Vicente Cuellar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, insisten con su pedido de que el censo se realice en 2023, considerando insuficientes las 5 jornadas de trabajo en la mesa técnica de Trinidad y de cuyas recomendaciones nació el decreto 4824 que leyó el presidente Luis Arce el viernes pasado, convocando al censo para el 23 de marzo de 2024. Con el añadido de que la mencionada norma anuncia que en septiembre de 2024 se procederá a la redistribución de los recursos en base a los datos que arroje el censo, coincidiendo con la fecha que demanda Camacho y los cívicos cruceños. Queda revelado que los objetivos de Camacho y los cívicos van más allá del censo y lo que se volvió a escuchar anoche en los discursos así lo acredita, alargando el estado de caos, incertidumbre y empobrecimiento que vive gran parte del pueblo cruceño hace casi un mes. La fórmula que no pudo ser. Luego de que un asesor de oficio radicado en Estados Unidos recomendara a los cívicos cruceños la expansión del paro indefinido tanto a nivel nacional como internacional, para de ese modo hacerlo más contundente, dicha receta no terminó de cuajar. Piquetes de huelga de hambre instalados por políticos y líderes cívicos de la oposición terminaron naufragando en un par de ciudades sin lograr que se masifiquen. Intentos de marchas, bloqueos y paro tampoco tuvieron el impacto esperado, tendiendo a debilitarse, mientras las noticias que llegaban desde Santa Cruz indicaban que el paro iba desinflándose día a día, siendo reemplazado por un cerco a algunas instituciones públicas y por una cadena de acciones violentas en varios puntos estratégicos y de la capital cruceña. Y si el intento de cruzar con el paro por las fronteras cruceñas no prosperó, menos lo hizo el intento de incluir este conflicto en la agenda internacional. Esto a pesar de los esfuerzos que hizo un periodista de la cadena CNN, siempre dispuesto a acompañar causas de dudosa calidad democrática. Sanción para los violentos. Ejecutivos de diferentes organizaciones sindicales y sociales del país pidieron que el gobierno, el Ministerio Público y la Justicia actúen con la mayor prontitud y rigor para investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de la quema y el saqueo de sus sedes sindicales y de otros hechos de violencia cometidos en contra de sus afiliados, que solamente reclamaban a los organizadores del paro su derecho al trabajo, a la salud y a la educación de sus hijos. Anunciaron que a pesar de haber sido avasalladas sus propiedades, no se rendirán y pronto definirán en consulta con sus bases las medidas que tomarán. Se oyó desde varios frentes un pedido para que el gobierno ponga orden en Santa Cruz, solicitando incluso que pueda dictar el estado de excepción en ese departamento. Durante el fin de semana, el abogado de gobernador Camacho, Carlos Ledesma, informó que la Fiscalía de La Paz aceptó una denuncia presentada por la Central Obrera Regional del Alto en contra de Camacho, Calvo y Cuellar por 8 supuestos delitos, entre ellos resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, atentando contra el presidente y contra la libertad de trabajo, racismo, discriminación y violencia contra las mujeres. Fin de semana normal. La mayoría de los centros de abasto en Santa Cruz mostraron entre sábado y domingo un panorama similar al de toda la semana pasada, con comerciantes, vendedores y compradores realizando sus actividades con la misma intención que antes del paro indefinido. Y si bien el abastecimiento de los principales productos de la canasta familiar fue normal, en el caso de algunos alimentos, los precios se mantuvieron más elevados respecto de los que se registraba antes del paro cívico. En el caso de La Paz y El Alto, el escenario fue muy parecido, con mucha oferta de productos, pero con algunos precios algo elevados. Esto a raíz de los coletazos del parate cruceño. De las urnas a las calles.
Horas después de promulgar el decreto 4824 y poco antes de la realización del nuevo cabildo en la ciudad de Santa Cruz, este domingo el presidente Luis Arce aseguró que la derecha hoy quiere dividir al país. Otra vez pretende ganar con esos movimientos lo que no pudo ganar en las urnas. Y el MAS y nuestras organizaciones sociales vamos a defender lo que ganamos en las urnas y si es necesario lo haremos en las calles. Arce realizó estas declaraciones en el municipio de Padilla durante su discurso en ocasión del 40 aniversario de la Federación de Pueblos Originarios de Chuquisaca. El sábado, en otro acto público realizado en la localidad de Palos Blancos, el vicepresidente David Choquehuanca llamó a defender al presidente Luis Arce, cuya elección, dijo, costó sacrificio, llanto y dolor al pueblo boliviano. Evo y el nuevo decreto. En su espacio radiofónico dominical, el expresidente Evo Morales dijo que en virtud a un acuerdo existiera entre el gobierno y los organizadores del paro cívico, una vez aprobado el decreto que fija la fecha del censo, el paro debería levantarse. Ni siquiera debería haber cabildo, señaló. Morales se preguntó y lamentó cuántas personas habrán vuelto a la pobreza en estos 23 días del paro cruceño, revelando que él le había alertado al presidente Arce que fijar el censo cerca de las elecciones traería problemas. Finalmente, Evo cuestionó que se haya decidido realizar el censo justo el 23 de marzo, Día del Mar, oportunidad en la que la población, especialmente la escolar, realiza actos conmemorativos por la fecha histórica. Nuevo fallo de la Haya. Se confirmó para las 10 de la mañana el próximo jueves 1 de diciembre la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, referido a la demanda que en 2016 planteara Chile en contra de Bolivia por el uso de las aguas del Silala. Dicha audiencia será presidida por la jueza estadounidense Joan Donoghue y será la coordinación de un litigio que ya lleva 6 años y que atravesó por todas sus etapas procesales, la última en abril pasado con las audiencias orales. La demanda chilena pide al alto tribunal, cuyo fallo es vinculante y de cumplimiento obligatorio, que defina si el Silala es un río internacional de curso sucesivo, reclamando el derecho a un uso equitativo de sus aguas. Entre tanto, nuestra contrademanda apunta a que la Corte de la Haya determine para Bolivia su derecho soberano sobre los canales construidos para captar las aguas que emergen de los bofedales que conforman la reserva hídrica del Silala. El otoño del patriarca. Por primera vez en su largo mandato, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se encuentra en graves aprietos luego de que el Consejo Permanente resolviera aprobar por 30 votos contra 2 la contratación de una empresa externa que investigará si Almagro violó el código de ética y otras normas de la organización al mantener una relación sentimental íntima con una joven subalterna, que se benefició con ascensos de cargos súbitos sin participar en algún concurso de méritos. El propio Almagro reconoció hace unos días que en efecto vivió con esa funcionaria subalterna los mejores años de su vida, algo de lo que nunca se arrepentirá. Este proceso de investigación se conoce luego de que Luis Almagro fuera hallado responsable del veto arbitrario e injustificado que impusiera en contra de Paulo Abrao, el reelecto secretario ejecutivo de la CIDH, a quien ahora la OEA deberá darle un resarcimiento económico y una satisfacción pública documentada por el atropello que cometiera en su contra el secretario Almagro. Bosquecillo con pena de muerte. Continúa este fin de semana el plan de eliminación de los árboles que aún sobreviven en el languideciente bosquecillo de Purapura, en la ciudad de La Paz. La noche del sábado se escribió una nueva página de esta acción premeditada que apunta a convertir el último pulmón de La Paz en una zona de construcción de inmuebles. El cuerpo de bomberos, personal de emergencias municipales y vecinos del lugar fueron testigos de la forma en que el fuego, desatado a promediar las 20:30 horas, devoró durante 2 horas alrededor de 1 hectárea del bosquecillo. Se trata del cuarto incendio en lo que va de las 2 últimas semanas, habiéndose perdido una incalculable cantidad de árboles y de cobertura vegetal en la zona. Al margen de apagar los incendios, por ahora no hay autoridad que haga algo para revertir la demencial sentencia de muerte a la que loteadores y cazadores de terrenos condenaron al histórico e imprescindible bosquecillo de Purapura. Cuarta semana del Juancito.
Comienza este lunes 14 el pago del bono escolar a los niños cuyos padres o tutores tengan su cédula de identidad finalizada en 7 u 8. Para cobrar el incentivo, los padres deberán estar habilitados en la base de datos del Ministerio de Educación, pudiendo luego apersonarse a una de las 55 entidades financieras del país, portando el original y una fotocopia de su documento de identidad y el de su estudiante. Asimismo, el Ministerio de Educación anunció que a partir de este lunes también podrán cobrar sus bonos los escolares rezagados, es decir, aquellos cuyos padres o tutores tengan su cédula de identidad finalizada en 1, 2, 3, 4, 5 o 6 y que por algún motivo no hubieran podido hacer el cobro en la semana que les correspondía según el calendario de pagos. Por último, se confirmó que a partir del próximo lunes 21 se cancelará a los titulares con sus cédulas de identidad terminadas en 9 o en 0. En el mundo, el senador será de Biden. En el marco de las elecciones de medio término en Estados Unidos, se conoció recién este sábado que la reñida carrera por la senaduría del estado de Nevada finalmente quedó en manos de la candidata demócrata Catherine Cortés Masto. De ese modo, los demócratas de Joe Biden seguirán controlando la Cámara de Senadores al haber asegurado 50 de las 100 bancas, considerando que para un eventual desempate vota la vicepresidenta del país, la también demócrata Kamala Harris. Mientras tanto, en la Cámara de Representantes, los republicanos están a 7 bancas de tener la mayoría, sumando hasta ahora 211 frente a las 203 de los demócratas, restando definir 21 escaños que, según proyecciones y encuestas, terminarían consolidando el estrecho triunfo del partido de Donald Trump en la Cámara Baja. Y en los deportes, el fútbol no para. Aunque el profesional clausuró la temporada y el de asociaciones aún está en suspenso, el fútbol nuestro sigue dando noticias este fin de semana. El Tigre picó en punta y presentó como su nueva figura al ex Oriente Carlos Roca, adelantando que también está tras los pasos del ex goleador orientista, el argentino Facundo Suárez. Bolívar hizo un rápido cambio de guardia en la dirección técnica con la partida del brasileño Sago y la llegada del español Beñat San José. Por otro lado, ayer se produjo la llegada de Gustavo Costas, el técnico argentino que dirigirá a nuestra selección y que anunció que su centro de operaciones será La Paz. Y la primera buena noticia para Costas llegó desde Brasil, donde el juvenil nacional Miguel Terceros anotó los dos goles con los que el Santo se coronó campeón del torneo Sub-20 de Brasil tras empatar con el Corinthians.